vecinos mirando el cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer, es nuestra naturaleza ser así. Buenas noches, colegas, buenas noches, ingenieros de todo el Perú. Reciban el saludo de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Civil y a todos los ingenieros, así como a todos los miembros del sector construcción. Hoy tenemos una conferencia sumamente importante relacionada con la ciudad de La Rinconada. La Rinconada es una localidad de la ciudad del departamento de Puno que tiene una característica particular, ¿no? Hay yacimientos de oro, muy rico en oro, pero sin embargo la ciudad carece de una infraestructura adecuada. Podemos decir que la infraestructura que hay en La Rinconada es de extrema pobreza. Bien, para eso hemos invitado al ingeniero Emilio Turpó Espinosa. El ingeniero Emilio Turpó es ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene ya 27 años de colegiado, ha desempeñado importantes cargos en diversas entidades públicas y privadas, y ya de hace más de 10 años radica en Puno y es un puneño más. Es el impulsor de la importación del gas natural desde Bolivia a Puno. Ya estuvo con nosotros hace 2 años en los auditorios del Colegio de Ingenieros en Lima, juntamente con el gobernador de ese entonces, el señor Walter Adubiri. Y hoy día es la
voz autorizada para tratar este tema sumamente importante para el desarrollo de Puno. Bien, con ustedes el ingeniero Emilio Turpo. Buenas noches, Emilio, y te dejo para tu ponencia. Muchas gracias, Elías. Y estamos acá con los colegas. Voy a hacer una exposición sobre otra visión que tiene nuestro país, sobre la existencia de nuestro país en algo que muchos desconocemos. Vamos a empezar. Esta exposición, como ha sido fijada para hoy día, en la cual estoy empezando. Rinconada, la voz de los olvidados que mueve la economía de la región de Puno. Rinconada, más o menos, sí es verdad que tiene un promedio de 20.000 habitantes de una población fija, pero estaríamos hablando casi de doble de 40.000. Ahora, ¿cuánto mueve esa minería que muchos le llaman informal o ilegal? Más o menos mueve unos 150.000 personas, que mueve toda la economía, especialmente de la ciudad de Juliaca. Y la pregunta que cae por su propio peso, ¿por qué no se ha formalizado? ¿Cuál es el gran problema de formalizar una minería artesanal? Ahí tenemos que hay dos posiciones. Una posición que dicen que la contaminación que produce la Rinconada y toda esta minería hace que no sea viable. Y la otra posición indica que esta minería artesanal responde a nuestros ancestros y simplemente están haciendo lo que han hecho antes. La Rinconada, estoy hablando, es del año 1950. Pero el fondo del asunto, que mediante esta minería a través de cooperativas, que no ha desarrollado mucho, solamente se ha explotado el 10% de la capacidad aurífera de toda esa zona minera. Mientras, ¿y eso qué hace? Que hay un 90% de oro que obviamente es codiciado tanto por la gran minería o por los pequeños mineros. Y vamos a ir viendo conforme van a pasar. Ahí tienen ustedes en la parte de fondo una vista de la ciudad de Rinconada, que en el fondo es un gran campamento. Se dice que es la ciudad más alta del mundo porque se ubica a los 5.200 metros sobre el nivel del mar. Y la infraestructura no existe realmente. El desagüe, luego vamos a ver, es un canal que pasa por medio de la calle con todas las excretas humanas. Es decir, estamos en la edad de la Edad Media. El agua tampoco, porque la temperatura que se tiene en promedio es de 3 grados, pero normalmente en las noches desciende entre menos 15 grados bajo cero a menos 20 grados. Y en el día apenas llega en ciertas horas a 5 grados. La comunicación. Me tocó ver la supervisión a esta carretera, por medio de una carretera que se hace muy difícil porque tenemos el efecto de las heladas y el efecto de congelamiento. Hay que notar que por la presión atmosférica y la altitud tenemos una gradiente térmica aproximadamente. La diferencia entre el día y la noche sobrepasa los 25 grados. Y eso hace también que haga un nuevo enfoque sobre los pavimentos, especialmente los afirmados. Acá voy a poner y voy a seguir explicando de un joven que fue a la Rinconada y nos va a dar un poco de su experiencia para luego tomar como base y dar algunas explicaciones mayores. La primera pregunta, ¿por qué fuiste a Rinconada? ¿Por qué fue? Porque según los expertos decían que quizás hoy día o mañana puedes sacar el suerte de tu vida, o sea, la fortuna de tu vida te puede cambiar noche a la mañana. O sea, es el suerte que puede correr en tu vida, ¿no es cierto?
no sé si mañana o pasado mañana puede correr el ser de tu vida, o sea, lo que decía, la huichita, decía, ¿no es cierto? El apu que te puede dar la bendición. Por ese motivo fui a Rinconada. De la segunda, ¿cuánto ganabas? Según el este, por eso se dice, con la contrata es para 20 días, o sea, trabajas 20 días hacia para la empresa, 20 días, y un día te da, o sea, un día te da para tu para tu pago, o sea, del mineral mismo, ya de las minerales mismas te sacas, y de ahí te ganas, de segunda, el factor suerte, si tu suerte va bien y te correrá bien el pago, si no, no, también hacer el pago del este. Es como un cachorreo, es cachorrearse, ya sea igual que eso, ¿no es cierto? Te cachorreas y si sacas bien, si no, ya, pues, ya fuiste. Para el siguiente mes tendrás que esperar. ¿Para quién trabajabas? El trabajo era para mí solo, porque yo era solo y los demás tenían sus familias y los demás querían para sus familiares más que todo, ¿no es cierto? Para la necesidad, si quieres llevar un pan a la casa. Colegas, estamos viendo, ese es el abriconada, también hay que reconocer que hay la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Todavía no se ha podido formalizar. ¿Qué hace que no se formalice este trabajo si en nuestra minería producimos aproximadamente 980 millones de dólares en exportaciones de oro formales, puno? Pero hay una minería informal, como hablaba este joven, que es aproximadamente 300 millones de dólares a 400 millones de dólares. La pregunta, ¿dónde se va este trabajo? ¿Es un oro clandestino? Sí, que gran parte sale para Bolivia. Y en el segundo lugar que tenemos en este oro, no hay forma como podamos incluir esto en nuestra economía regional por una incapacidad del Estado. Se habla de formalizar. Formalizando, estaríamos que este joven pudiera tener una mejor calidad de vida. El promedio de vida acá es entre 40 y 50 años. Pero la formalización no va, porque me parece también que hay intereses ajenos. ¿Y cuáles son los grandes intereses ajenos? Que ahora hay una lucha entre, como dije, la pequeña minería y la gran minería. ¿Quién se queda con esa beta que todavía no se ha explotado y que representa el 90% de la capacidad de oro que tiene la Rinconada? Seguimos con otro. El sistema del trabajo es según, yo te hablo de 2018 a 2019, ahora dice que actualidad ya cambiaron ya. El sistema de trabajo era el mañanero, el diario, tardero y nochero. Había 3-4 turnos. Es decir, yo trabajo en la mañanera. Tengo que ir a la una, a las medianoche ya. Medianoche, es decir, a las 11 y a las 12 ya tengo que estar yendo a la mina. Y 12 de la mañana. O sea, voy y llego allá a la una de la mañana. E ingreses a la una de la mañana, así. Y empiezas a trabajar a las 3 de la mañana. Empiezas a trabajar a las 2 de la mañana a 3. 3, 4, 5, hasta las 5 ya tienes que terminar el trabajo hecho. Y a las 6 y 7, a las 6 y 7 sales ya. Y el 7 entra otro turno. Entraba. Y el 7, 8, 9 ya están trabajando. 9, 10, 11, 12 ya salen ya. 12 puntos de la salida, tienen que salir, y así es entrar en la mañana, en la madrugada. Después el tardero igual, así sucesivamente, el nochero también, porque a mí no me gustaba, lo que no me gustaba es el mañanero, te levantas medianoche, no te dejaba, tú sabes que el sueño es la madrugada, más te da el sueño, y no me gustaba el mañanero, y prefería más el diario o tardero
un nochero, nochero más que todo, ¿no es cierto? Te vas a la noche a las 6 de la tarde y te llegas a la mina a las 9, a las 7, ¿no es cierto? 7, y estás entrando a las 8 de la noche en la mina y hasta 7. 9, 10, 11 trabajas y 12 ya te vienes. 3 horas de trabajo nomás. Eso era durante los 20 días que te daban la contrata. Durante los 20 días tenías que trabajar todas las tardes, todas las noches tenías que ir. Y si es que tú quieres el payaqueo. ¿El payaqueo a qué consiste? Es decir, si tú vas a la mina y encuentras una piedra, un poco de oro, te encuentras y lo vendes, y esa es la suerte de tu vida. Eso es como decir que tienes que ser curioso en la mina, te haces a cualquier cosa y encuentras, y es para ti mismo, no es para nadie, es cada quien suerte, o sea, trabaja para su bolsillo, busca. Eso era, así era el sistema de trabajo. Aclarando, colegas, que payaquero, a veces el minero va con su mujer y sus hijos. Entonces, está prohibido, como todos sabemos, pasar a las mujeres a la mina. Entonces, las mujeres se quedan fuera. Entonces, los residuos que botan de la mina, ahí van las mujeres y comienzan a recoger y buscar si tienen un poco de oro, las piedras, ¿no? Ahora, ellos no tienen ninguna seguridad social, hay grandes accidentes y hay una ausencia total del Estado. Esa ausencia total, van a ver después, se denota en la prostitución, en la explotación y también en la delincuencia. La vida ahí no vale nada. Vamos a ver otra. ¿Cómo me fue Arrinconada? Arrinconada ha sido como yo tenía la necesidad de poder trabajar y o tener un ingreso para mí. Era, o sea, como te digo, como tenía la necesidad, fui a trabajar y ahora Arrinconada. El principal problema es el frío. Me mato de frío. Hay noches que cae helada, fuerte helada en la noche, más que todo en el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, maldito cae la lluvia. Esta temporada, en enero, febrero, marzo, por ejemplo, cae la nevada, cae la lluvia, barro, en las calles corre el barro, hay excrementos, en la misma calle mismo hay un desagüe, hay un que se llama, hay una zanja en el medio calle, y en esa calle es lo que va todo el desagüe, el excremento, la basura, todo, el barro. A veces la gente cuando se toma en las cantinas se caen, se rebosa, se bosca. Es un poquito más, ¿cómo se puede decir? No sé. Ese es el problema que había en Rinconada, ¿no es cierto? Lograr, ¿qué querías lograr con tu trabajo? El logro de mi trabajo era salir adelante, ¿no es cierto? Quizás el suerte te corre hoy día o mañana. Ese era el suerte. El factor suerte era el objetivo, ¿no es cierto? ¿Por qué dejé de trabajar? ¿Por qué dejé de trabajar? Principalmente por ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Problemas que había, el deslizamiento de rocas, el deslizamiento de los hielos, aplastaba la delincuencia más que todo en las noches, asaltaba a los mineros, ya no dejaba trabajar. Ese era el problema, el mío era el problema, el de mi salud, cualquier cosa te puede pasar, no sé si hoy día estás bien o mañana ya puedes estar muerto, entras a la mina y ya fuiste, ya. Quizás hoy día estás bien, hoy día, o sea, entras a la mina y dejas toda tu, lo que es la, que se llama, te olvidas de tu familia, todo, quizás más tarde sales muerto. Es cosas que te pueden pasar, ese era el problema, porque dejé la Rinconada, volvías a trabajar, yo no creo que podría volver a trabajar, es una experiencia que tomé
y vi con mis propios ojos, ¿no? Yo digo que no puedo volver porque se sufre Arrinconada mucho. El frío te castiga, la helada, el hielo, más que todo, la delincuencia ahora, los deslizamientos de las del piedra, los deslizamientos de los hielos que cae de los barrancos, más de 50 metros el barranco que existe, y de ahí caen las piedras, bastante cae. Como se viste, no hubiésemos visto el video que ahora, actualmente, habían pasado en la que se llama San Andrés, que hemos visto el video. Ajá, eso es. Y ahora, la gente principalmente es de la delincuencia. Es el principal problema que la gente de Arrinconada enfrenta. Es la delincuencia y la inseguridad que existen, ¿cierto? Actualmente. La delincuencia, la inseguridad, falta, escasea en Arrinconada. De cómo me fue a Arrinconada. Y ahora, la gente principalmente es de la delincuencia. Es el principal problema que la gente de Arrinconada enfrenta. Es la delincuencia y la inseguridad que existen, ¿cierto? Actualmente. La delincuencia, la inseguridad, falta, escasea en Arrinconada. Entonces, entramos a la primera pregunta: ¿qué pasó con el Estado? ¿Cómo puede existir, con los plenos adelantos del siglo XXI, una Arrinconada? La segunda pregunta: ¿por qué no se ha podido formalizar hasta ahora? Me parece que los grandes intereses y los conflictos hacen que no sea viable. Nosotros decíamos, sí es verdad que esta minería causa daños también ambientales, pero el gobierno regional ni el gobierno central han tomado una medida para poder solucionarlo. Si hablaba como la vez pasada, más o menos esta minería produce 300 millones de oro, de 300 millones de dólares en oro. Si nosotros nomás asumíamos el 10% de impuesto, sería 30 millones de dólares anuales, suficiente para hacer cualquier plan de amortiguación. El sistema de propiedad y de la explotación del hombre por el hombre es que existen cooperativas que a su vez a esta pobre gente, a estos muchachos con ilusiones, los explotan. El otro problema de la Arrinconada es que esta es la punta de un iceberg que estamos ignorando en nuestro país. Nosotros vemos a un país creciendo con cifras macroeconómicas, pero nos olvidamos de las regiones andinas. Mejor ejemplo que este joven, que si emigró a esta zona exponiendo su vida, teniendo presente que la temperatura se mete en socavones, donde la temperatura a veces promedio es menos 10 grados, menos 12 grados bajo cero, y luego no hay ninguna protección, entonces nos indica que tenemos que también mirar a un país que ha sido ignorado y que ha sido olvidado. En este aspecto, el primer enfoque, estamos hablando de la minería. Se dice que Puno hay un conflicto de minería, y eso hay que aclararlo. No tenemos ningún conflicto con la minería, sino que en nuestros APUs, donde están nuestros dioses ancestrales, no pueden ser tocados. Y Puno se divide básicamente en dos zonas, la región de Puno. La región de la zona norte, que es prominera, y la región que mayormente quechua,
y la región de la zona sur es pro agricultura. Entonces, tenemos que saber respetar nuestras costumbres, nuestros sapus, nuestra Pachamama, que es tan importante para nosotros. Esa es nuestra fuente y esa es nuestra cultura. Es verdad que hemos llegado al siglo XXI con tecnología, pero eso no significa ignorar nuestras raíces y nuestras tradiciones. Ingeniero Elías, doy paso al panel que usted está para cualquier pregunta o consulta. Muy bien, bien Emilio, interesante exposición. En realidad nos han dado una información y cifras realmente de terror, ¿no? No es posible que en pleno ya siglo XXI tengamos un sistema de explotación del hombre por el hombre. Hay prostitución infantil. La Rinconada es una localidad que oficialmente, según los datos censales, tiene 20.000 habitantes, pero en la realidad, como has dicho, tiene 40.000 habitantes. Y no es posible que no tenga un sistema de agua y alcantarillado. No es posible que el alcantarillado vaya por canales de tierra, discurra en medio de la gente, y muchas veces pues, estos canales, para evitar los malos horrores, pues son tapados con arena, se vuelven barro, como muy bien el muchacho estuvo explicando. Entonces, realmente la información es de terror. Entonces, en este punto, hay muchos comentarios también a través de la página web, y a su vez quisiera aprovechar para todos los presentes que vayan haciendo las consultas al ingeniero Turpó. Ustedes han estado viendo ahí en la foto del ingeniero Turpó en plena Rinconada, en días recientes. Él está dando la información en base a sus mismas vivencias de haber estado, de vivir tantos años en Puno y de ir siempre, constantemente a la Rinconada, ¿no? Entonces tenemos datos reales. Nadie le ha contado cuentos al ingeniero Turpó. Entonces, en este sentido, hay muchos comentarios. Por ejemplo, el ingeniero Gerardo Alegría Olazábal manifiesta pues, que en cuanto a la seguridad, él sugiere que se debe encargar al ejército la seguridad, ya que la policía, como ustedes están indicando, pues prácticamente no hay presencia de la policía, o la policía es muy débil. Él explica también que sugiere que se debe incrementar los impuestos a la minería en esa zona, y hasta radicalmente Gerardo plantea nacionalizar la minería en esa zona, ¿no? Entonces, sobre este punto, Emilio, nosotros sabemos pues que la compañía que explota el oro es la compañía minera Ananera. Esta minera tiene capitales peruanos, extranjeros, ¿qué nos puede decir, Emilio? Sí, y acá hay dos cosas. Mayormente son pequeñas cooperativas que tienen el título de propiedad, y eso nos obligaría a reformular la propiedad minera. Sí, es verdad que el año 68 se dijo la tierra es para quien lo trabaja. Acá la minería también debe ser, en cuanto a minería artesanal, es para quien lo explota. Ese es uno de los principales problemas que hay. Hay diversas pequeñas mineras, pero en el fondo su sistema de explotación, como este joven que nos ha ilustrado brillantemente. Segundo punto, con el tema del ejército, yo creo que sí, pero tiene que ser un ejército proactivo, un ejército no de represión hacia el minero, porque lo que quiere es ahogarse la voz de pequeño minero, pero no, y ese se ahoga cuando llega, dice, mira, no cumple los requisitos para poder explotar, por lo tanto ya no eres pequeño minero, sino ya eres informal. En ese lado hay que aclarar. Creo que el gobierno regional y el gobierno central, con los impuestos que se puedan recabar de este oro informal, da prácticamente para pagar todas las amortiguaciones ambientales. Si tenemos intenciones. Si no tenemos intenciones, entonces a esta gente lo declaramos ilegal, lo perseguimos con la ley, lo metemos preso
y para mañana más tarde venga una gran minería y pueda tener esa veta de oro que es el 90%. Efectivamente, Emilio. Bien, a través de las redes sociales continúan también los comentarios de los colegas que nos siguen. Por ejemplo, la ingeniera Rosmery Gina manifiesta que hay una evidente ausencia del Estado. Es una minería que no suma, una minería que no aporta, ¿no? Edith Rojas, entre signo de admiración, dice que qué explotación, ¿no? César Lu manifiesta el problema de la falta de educación. Y justamente, Emilio, sobre ese punto, ¿no? Tú manifiestas que aquí la forma de trabajo es el cachorreo, ¿no? O sea, trabajan 30 días y el día 31 es para ellos, y si ese día tienen suerte de encontrar algo de oro, se quedan. O sea, no hay un sueldo mínimo, no hay un sueldo básico. Las mujeres se dedican al payaqueo, es decir, buscan entre los residuos. Pero digamos, justamente aquí también hay que resaltar lo manifestado pues, por la colega Edith Rojas y Rosmery Gina, y César Lu, que dicen, ¿y dónde está la educación? Obviamente, ¿por qué también se prestan la población, la gente, a este sistema? O sea, está bien, hay la necesidad, ¿cierto? Hay la necesidad, pero hay otras formas también de cubrir sus necesidades. ¿Qué puedes opinar al respecto? A ver, el mismo joven, Saúl, ese es su nombre, Saúl manifiesta, es una expectativa de vida que se puede sacar a suerte, es el oeste americano en ese momento, ¿no? Pero basado en esa premisa se hace la explotación del hombre por el hombre, ¿no? O sea, frente a una posibilidad de no trabajo, hay una posibilidad que algunos se han logrado tener un capital, pero la mayoría están condenados, digamos, a sufrir una vida de baja calidad y de miseria y una expectativa de vida entre 40 y 50 años. Siendo de la zona, porque para estar en esa altura, mayormente, tú tienes que desarrollar una hemoglobina, que la cota se tiene en 12.5 promedio, a una hemoglobina de 17.5. Tienes que desarrollar una caja torácica para poder vivir con el poco oxígeno que puedes tener a los 5.200, ¿no? Efectivamente. Bien, también hay más comentarios. El colega Kep Archie Larico manifiesta que hay un proyecto de saneamiento integral en este centro poblado que está trabado en el Ministerio de Vivienda, ¿no? No hemos aprendido nada con la pandemia, ¿no? Hace un año que estamos con este problema. Nosotros apenas se dio la primera cuarentena, aquí en el capítulo, invocamos a todos los ingenieros a que sean más céleres, ¿no? Cada uno en su trinchera. Los ingenieros que están en la etapa de preinversión, bueno, hagan la preinversión lo más rápido y de la mejor calidad, como nuestra población se merece, ¿no? Los que están en la etapa del estudio definitivo, lo mismo. Y los que están en la etapa de obra, también. No podemos trabar los proyectos de desarrollo. Entonces, viendo la realidad de Rinconada, no es posible que lo que dice el colega Kep Arch Larico, hay un proyecto de saneamiento integral que está trabado en el Ministerio de Vivienda. O sea, se ratifica pues que no hay presencia del Estado. Emilio, en este caso, en Ananea, bueno, y no hay alcantarillado, ¿cómo se... digamos, ¿cómo se da el servicio de agua potable? Se da casi en forma individual porque la tubería, si tuviéramos sistema de tubería, se congelaría, salvo que tengamos un sistema especial. Pero quiero recalcar que Ananea no es un problema de ahora, de hace 2 o 3 años. Estamos hablando más o menos, esto tiene como una fundación del año 1950. Entonces, en ese orden de ideas, no creo que ha habido ningún esfuerzo del Estado. Más bien, el esfuerzo del Estado ha sido de represión. La única presencia que conocen los habitantes de Ananea, de Mogo Lunar y de toda esa zona, la única manifestación que conocen es la represión del Estado. Nada más. Bien, bueno, hablando de represión, ¿no? Ustedes saben que en las grandes obras que
que hacemos las obras de desarrollo, en las mega obras, siempre tenemos problemas, pues, de las trabas, por un lado el Ministerio de Cultura, por otro lado el Ministerio de Ambiente, que traban obras a veces innecesariamente, ¿no? Pero hay realidades como el de La Rinconada, donde hay un evidente daño ambiental, y estos entes fiscalizadores pues no llegan. Tenemos a Ocinermín, por ejemplo, que es el organismo supervisor de la inversión en minería. No hay Ocinermín, no hay Sunafil, ¿no? Sunafil que busca la sinrazón en las obras, en las empresas que dedican a proyectos de ingeniería. La Sunafil no llega aquí Rinconada. No es posible que no haya al menos un sueldo mínimo por estos trabajos. Realmente esto es de terror, ¿no? No puede ser. ¿Qué opinas, Emilio? Mira, hemos vuelto a la etapa de la esclavitud. Hemos vuelto a una etapa del medioevo, ¿no? Entonces yo creo que igualmente hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Tienen ellos una pequeña posta médica que básicamente entiendo por el coronavirus ha sido donado por los propios mineros del oxígeno. Tienen un pequeño puesto policía que no se abastece y tampoco no obedece a las expectativas. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si nosotros producimos en esta zona, no que sean no los 300 millones, porque eso es para todo Puno, pero por lo menos deben salir unos 150 a 200 millones de dólares. ¿Y por qué viven en esas condiciones? ¿Por qué el Estado no hace un esfuerzo y que tanto habla de la inclusión social? Bueno, vamos a incluirlos a ellos dentro del sistema formal. Incluirlos a ellos sale mucho más barato y a ellos también les sale mucho más a cuenta porque el oro que venden informalmente tiene más o menos un costo de 25% al 30% menor. O sea, a ellos les saldría más a cuenta pagar los impuestos. Pero siempre y cuando haya una política estatal, y no lo tenemos. O sea, hemos hablado de la gran de ellos, sacamos por televisión los programas, pero de ahí hemos hablado el gran perjuicio ambiental, pero yo digo, con los impuestos que se hace, con los impuestos que se obtiene, se pueden hacer los programas ambientales suficientes, porque más o menos, si tú calculas de 300 millones, el 10% son 30 millones, estaríamos hablando de 140 millones de soles en programas ambientales, que equivale toda la inversión en obra del gobierno regional de Puno. Efectivamente, Emilio. En realidad, esto ha trascendido las fronteras peruanas. Hay muchos reportajes que ustedes, colegas, lo pueden ver en YouTube sobre la Rinconada, ¿no? Reportajes hechos por cadenas internacionales. Y como dice Emilio, esto no es un tema reciente, ya data de hace 60 años, ¿no? Y lamentablemente, por ejemplo, yo te pregunto, Emilio, ¿Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra han llegado a Rinconada en este lapso? No, yo creo que Kuczynski nomás vino acá y tuvo que ir en silla, ¿no? Porque, pero llegó a Puno, no a Rinconada. No, a Rinconada no. Lo único que ha llegado a Rinconada de parte del Estado es la represión, ¿no? Como, acá tenemos un gran problema. Sacan este oro, se saca. No hay forma como formalizarlo este oro. O sea, no tiene un mecanismo de formalización de este oro. Entonces, ¿cuál es uno de los principales delitos y que casi todo el mundo está acá? Es el lavado de activos. Ahora, yo digo, ¿por qué tiene que haber lavado de activos si proviene de un recurso natural explotado y obviamente que no se ha podido incluir por la incapacidad del Estado peruano? Ese es el gran problema. Y la economía, por la ciudad de Juliaca que mueve la región de Puno, se mueve en base a la Rinconada. Nosotros tenemos en explotación formal de oro 900 millones, 980, pongamos los 1.000 millones de dólares.
pero solamente se recibe 30 millones de dólares en canon minero. O sea, no nos beneficia nada, 30 millones. Pero la Rinconada, con sus 300 millones, de, que sean 200 millones porque todo es creciendo, con sus 200, mueve toda la economía de la región. Entonces, tenemos que ver un nuevo enfoque minero. Bien, bien, siguen los comentarios a través de las redes sociales y justo el colega de Puno, Eduardo Flores Carita, manifiesta, bueno, falta el Estado, pero también falta la presencia de los ingenieros de todos los capítulos. Bueno, efectivamente, a este gran problema hemos contribuido todos, ¿no? Tanto gobernantes como ingenieros, en general toda la sociedad, pero precisamente por eso es que estamos trayendo a colación este problema, lo estamos poniendo en agenda. Y nosotros invocamos a todos los candidatos presidenciales, por favor, todos los candidatos presidenciales, queremos saber qué cosa van a hacer por el Perú y puntualmente qué van a hacer en localidades como en Rinconada, porque esto es una localidad, este es un botón de muestra. Lo mismo ocurre en muchos otros lugares. En María de Dios hay una población, que una ciudad parecida a Rinconada, que se llama El Pueblo Sin Nombre. Así se llama, pueblo sin nombre. Igualmente, hay las mismas condiciones de explotación, ¿no? Daño al medio ambiente y nadie dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, en realidad, todos hemos sido parte del problema y todos debemos ser parte de la solución. Y en esta línea, Emilio, ¿qué invocarías a los candidatos presidenciales para el problema de la Rinconada? Yo invocaría empezando a los congresistas. ¿Para qué tenemos un congreso, especialmente congresistas puneños? ¿Dónde están mis paisanos? ¿Cómo han ignorado? ¿Qué ley han sacado sobre esta realidad? Hablamos de nueva constitución, hablamos de muchas cosas, hablamos de moralidad, pero ¿qué ley han sacado sobre esto? Y no te estoy hablando de los actuales, porque los actuales son lo mismo que los anteriores, que no han sacado nada para nuestra región y no han podido solucionar mediante un mecanismo legal la inclusión de esta población. Para los candidatos presidenciales, yo diría, señor, el país no se gobierna solamente con cifras macroeconómicas. Ahora están viendo una realidad. Gobierne para nosotros, para eso que todos, esa zona andina, que somos los olvidados del país. Efectivamente, Emilio. Bien, siguen los comentarios a través de las redes sociales. La colega Melmel manifiesta que durante la emergencia sanitaria se han dado facilidades para las inversiones IOR, efectivamente, con respecto a la atención a los servicios básicos, y eso es gestión de los gobiernos locales. Emilio, ¿y qué hacen los gobiernos locales al respecto? A ver, ¿qué es lo que pasa? El poco canon minero que llega de la economía formal no lo aprovecha, digamos, lo que donde deberían ir. Ese es el primer. Y el segundo, que la Rinconada, como no está incluido realmente, no existe un canon minero en la cual podíamos reflejar. Por eso tenemos que hablar de una propuesta. Señores, tenemos en esta zona conflictiva hablar de una descentralización de lo tributario. ¿Cómo es? Muy sencillo. Todo lo que tú recabes en tributo, inviértelo una gran parte en esta zona. Y eso va a hacer que va a desaparecer todo este contrabando de oro, que lo único que se está beneficiando es Bolivia. Y en segundo lugar, la economía local va a ir creciendo. Ellos van a tener, digamos, con esas inversiones, lo que tú hablabas, saneamiento, agua, desagüe, hospitales, colegios, todo. Entonces, ya es un desarrollo. Estamos hablando de calidad de vida. Sería eso. Si no hablamos de esta medida de excepcionales, de tributación, y entonces de nada tampoco va a servir que lo pongamos, que lo tengamos que formalizar, porque nuevamente no van a haber ningún beneficio. Tienen ellos que ver ese beneficio de los impuestos que se va a recaudar.
Correcto, correcto. El colega Kevin Yanguno también manifiesta que hay mucho movimiento comercial en la Rinconada, ¿cierto? Aparte de las empresas mineras, él manifiesta que hay muchas empresas que dicen ser formales, ¿no? Él pregunta si son o no son. Entonces, los comercios conexos, Emilio, hemos visto entre las imágenes, en las fotos, hay muchos comercios. ¿Estos comercios, al menos una es formal? A ver, hay una formalidad, yo diría, entre paréntesis. Yo tengo varios conocidos que, primero, sí, hay un comercio que se puede decir el producto de venta, que se vende con boletas nomás, ¿no? Pero no estamos hablando de una recaudación de un IGB. No creo que haya una forma de poder controlar. El oro está en una economía informal. Y después no hay ninguna seguridad social, no hay beneficios sociales, no hay nada para ellos, ¿no? O sea, no existe, yo diría, esa formalidad. Yo tal vez lo puedo comparar con la época de Alaska, ¿no? El auge de oro en Alaska, ¿no? Que, como decía Saúl, yo he ido porque tenía la esperanza de, en la noche a la mañana, tener algo de plata, ¿no? Pero era tan peligroso que ya no quiero volver. Y me ha costado, casi me cuesta la vida, ¿no? Efectivamente. Y Emilio, obviamente, si no hay presencia del Estado, ¿hay alguna posta médica en Rinconada? ¿Cómo ha afectado la pandemia en la zona? Mira, hay una posta médica, pero digamos, la gente que han logrado tener un poco más de dinero han tenido que donar las camas, los oxígenos, todo. Porque la presencia o la ausencia del Estado es total ahí, ¿no? Efectivamente, porque si en las capitales de departamentos, ¿no? Como el mismo Puno, Lima, ya pues el servicio hospitalario público ha colapsado, pues ya nos imaginamos cómo estarán sí. En la Rinconada. Bien, Emilio, bueno, hemos visto también que la Rinconada está rodeado de zonas de una belleza natural, ¿cierto? Hay lagunas, hay nevados que inclusive podrían ser esto aprovechado para fines turísticos. ¿Qué, si tú fueras, por ejemplo, gobernador de Puno y quisieras hacer de la Rinconada una zona rica, ¿qué harías? A ver, lo primero tendría que formalizar esa economía porque, como te decía, los 300 millones de dólares andan sueltos. Una región no se puede llevar bajo esa magnitud de una economía informal. Segundo, tendría que implementar los planes ambientales, recuperar. Por ejemplo, la cuenca de Guamis está seriamente dañada, los bofedales andinos también están dañados, tenemos que recuperar. ¿Y de dónde recupero? De los mismos impuestos que yo saqué. Tercero, la Rinconada puede ser un lugar muy especial porque nos une nuestras tradiciones a nuestros apus, nuestras tradiciones a nuestra Pachamama. Entonces es como un Tíbet, o el Tíbet. Entonces podríamos reflotar eso y para nosotros, bajo el punto de la cosmovisión andina, es muy importante. O sea, si no solamente tenemos un potencial aurífero, sino también tenemos un potencial de cultura para poder exportar mediante el turismo. Efectivamente, claro. Como muy bien dice, lo primero es la formalización, ¿cierto? Ordenar el tema de la minería y poner un canon de repente o con los mismos impuestos, construir la infraestructura que una población de 40.000 habitantes se merece y eliminar de una vez por todas este sistema de explotación del cachorreo, el payaqueo, ¿cierto? Establecer la legislación laboral. Y paralelamente a la minería, Rinconada, pues, con las lagunas, con los nevados que tiene, por su ubicación 5.100 sobre el nivel del mar, ¿no? A nivel mundial, así como el Tíbet, hay un turismo también, un nicho grande de turismo de aventura, ¿no? Y a Puno,
llega muchos turistas, ¿cierto? Por el lago Titicaca, por el patrimonio arqueológico muy rico, y podría ser también un punto adicional de turismo, ¿no? Entonces, también en la misma línea de la cosmovisión andina, ¿no? Que significa unión, ¿no? Unión de todos. Entonces, en este caso, podría unirse la minería y también las industrias conexas. ¿Por qué no turismo? Sí, tú lo has dicho. O sea, esto no es... Todo es uno solo, ¿no? Nuestros ancestros han explotado la minería y eso no ha habido ninguna incompatibilidad con la naturaleza. Lo que pasa es que acá tenemos que dar un nuevo enfoque y dejar de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Que es lo más importante. Efectivamente. Muy bien, Emilio. Bueno, siguen los comentarios. El colega Gerardo Alegría Olazábal manifiesta y creo que ya manifestaste el monto. Si tú tuvieras que valorizar el oro que hay en la Rinconada, ¿en cuánto se cuantifica? Mira, nosotros solamente la explotación anual debe estar en 350 millones de dólares a 200. Si eso más o menos hemos explotado el 10% de la beta, nada más, imagínate cuánto estaríamos hablando de 90% por explotar. Pero también hay que decir, pues, ¿no? Eso hace que la gran minería o los grandes intereses digan, bueno, no hay que darle ninguna facilidad, no hay que hacer presencia del Estado, no hay que conducir a esto que sea un sistema productivo, porque al final esto va a colapsar mediante un sistema de minería informal que va a ser perseguida. Creo que esa es la política que ha seguido el Estado durante todos estos años. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que decir que sí es verdad que tiene que existir la gran minería, pero también esta minería artesanal que mueve y la pequeña que mueve nuestra economía. Bien, efectivamente, Emilio, ¿no? Entonces, queda claro que el alcalde de Ananea poco puede hacer debido a los recursos, pues, que no llegan, así como no llega Ananea, no llegan a los miles el Consejo de Municipalidades Distritales de todo el país. Este tema también excede a las posibilidades de solución de los gobernadores, ¿no? Porque es un tema a nivel del Ejecutivo. La minería, la explotación minera, lo ve el gobierno central. Entonces, el gobierno central es el que tiene que dar la solución. Entonces, por eso es que reitero lo indicado en un momento. Necesitamos que todos los candidatos presidenciales, ¿cierto? Así como van a los mercados de Lima, van a los mercados de Arequipa, lleguen a Rinconada, ¿no? Vean la realidad y planteen su propuesta de solución. Y así como Rinconada, que lleguen a todas las ciudades olvidadas en todo el país. Y también hay muchos ingenieros candidatos al Congreso. Invitamos a los ingenieros candidatos a que vengan al canal de acá del capítulo, a los distintos canales de los distintos capítulos del Colegio de Ingenieros, para que también presenten sus propuestas, ¿no? Y saber realmente qué es lo que piensan, qué pretenden hacer para de una vez por todas, pues, no equivocarnos a elegir a nuestros gobernantes. Muy bien, Emilio, muchas gracias. El tema está sumamente interesante. Creo que... Quiero decir unas últimas palabras. Sí. De agradecimiento a Saúl. Con la experiencia de Saúl, esta noche hemos aprendido todos. Y esperamos que ese joven sea la nueva generación que conduzca el país, pero ya conociendo esta nueva realidad. Efectivamente, Emilio. Como te digo, este es un primer paso para poner en agenda el tema de la Rinconada. Vamos a seguir con estas visitas. Vamos a pedir a los colegas del capítulo de Civiles de Puno para que también repliquen y hagan una visita, presenten algunas propuestas también, porque no es posible, pues, que a estas alturas tengamos ciudades que la población viva, pues, en condiciones infrahumanas, como lo hemos visto. Muy bien, gracias, Emilio, muchas gracias por tu apoyo, y sabemos que siempre colaboras con el capítulo y te vamos a estar convocando también más adelante. Bien, muchas colegas, gracias.
Entonces, gracias también por su audiencia. Y para la próxima semana tenemos interesantes conferencias. Tenemos al ingeniero Walter Vicente Montes, el día jueves 4, que va a disertar sobre las controversias innecesarias que hay en los contratos de obras públicas. También el día 11 de febrero tenemos confirmada la presentación de la gerente general de la concesionaria de la línea 2 de Metro de Lima, la ingeniera Carmen de la Fo, que nos va a exponer los avances y nos va a indicar ya finalmente para cuándo está terminada la línea 2. Y igualmente tenemos la próxima semana conferencias sobre coordinación BIM, supervisor BIM, gerencia BIM y muchos otros temas que vamos a estar promocionándolo por la red del capítulo. Muchas gracias, colegas, y hasta la siguiente oportunidad. Gracias.